Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a realizar el montaje de esta ninfa. Para ello, utilizaremos un anzuelo sin muerte del número 14 y una bola dorada de tungsteno de tamaño 2,8 milímetros. La seda de montaje va a ser de color negro y muy fina. Para montar ninfas, sobre todo si trabajamos materiales como el dubbing, a mí me gusta utilizar sedas muy finas porque si no quedan unas moscas bastante gruesas. Bueno, como veis, la cabeza está por aquí girando y lo que voy a hacer antes de nada es fijarla contra el ojal. Para ello, con estos dos dedos apretamos y pasamos la seda de montaje por detrás para anclarla y que no se nos mueva durante el proceso de montaje. Como veis, la cabeza ya está fija y nada, más o menos hacia la mitad de la tija del anzuelo paramos para añadirle unas cuantas fibras de pluma de gallo de león. En mi caso le voy a añadir 4 fibras. Un color pardo, un tanto encendido. Y llevamos la seda de montaje un poco antes de la curvatura del anzuelo. Bien, ahora le vamos a añadir la brinca. Para ello utilizaremos hilo de cobre, bastante fino también, ya que queremos que esta ninfa sea una mosca delicada. Y nada, fijaremos ahí. El hilo de cobre que nos ayudará a hacer la brinca. Cortamos lo sobrante y ahora vamos a utilizar un dubbing sintético en color cobre, ¿vale? Utilizo este dubbing para hacer el cuerpo porque es un dubbing muy muy fino. Al enrollarlo en la seda de montaje y luego después en la tija del anzuelo, prácticamente no engorda el cuerpo de la ninfa. Bien, pues vamos a proceder a enrollarlo yendo hacia la tija, hacia la cabeza de la ninfa, hacia la bola dorada. Hemos puesto un poquito más. Y un pelín más, nada, una pizca, para que nos dé para llegar a la cabeza. Vale, bien. Ahora vamos a proceder a enrollar la brinca. Siempre enrollo la brinca en sentido contrario al que he llevado el otro material, es decir, en este caso ha sido dubbing, pero si no es dubbing, pues es pluma o cualquier otro material. Entonces yo la manía que tengo es de enrollarlo en sentido contrario. De esta manera lo que hacemos es aumentar la duración de la ninfa, que no se desmorone por cualquier picada. Vamos a intentar siempre que las ninfas que hagamos, no solo las ninfas, todas las moscas, nos duren lo más posible. Vale, y ahora para formar el saco alar lo que vamos a utilizar es otro dubbing, en este caso de liebre y en un color muy oscuro. Para ello vamos a enrollarlo en la seda de montaje, pero no vamos a apretarlo tanto porque vamos a pretender y a intentar que las fibras del dubbing queden algo sueltas para que simule a las patas. Aquí. Pues nada, ya estaría la ninfa lista. Le haremos el nudo.
Vamos a hacer tres nuditos. Y ninfa terminada. Ahora solo queda recortar. Si vemos que hay alguna fibra demasiado larga, recortarla con las tijeras. Y ya estaría la ninfa lista para pescar. Pues nada, amigos, este ha sido el montaje de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, realizarlo porque es una ninfa muy efectiva. Muy sencillita de hacer. En media hora podemos hacer 20 ninfas de estas. Y si las perdemos, pues no nos va a cabrear tanto que si perdemos una ninfa en la que hemos empleado muchísimo tiempo en hacer. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.